Hola amigos y seguidores de Alfa Producciones, aquí nuevamente te traemos un nuevo material del Salvador, así que quédate viendo porque esto se va a poner interesante. Y el presidente Nayib Bukele desestimó y restó importancia a una carta firmada por corruptos y asesinos, todos expresidentes latinoamericanos y un español, que critican su postulación a la candidatura presidencial en 2024. Del pueblo salvadoreño que he decidido correr como candidato a la presidencia. Este anuncio exclusivo para los salvadoreños genera disgusto e insatisfacción en entes y personas externas a la nación, entre ellas 20 expresidentes de países latinoamericanos y un español, quienes mediante un escrito expresan su oposición a la candidatura presidencial del presidente Nayib Bukele, como si se tratara de un asunto de sus países. Pero no son ellos los que decidirán, sino el pueblo salvadoreño. El presidente Nayib Bukele desestimó el pronunciamiento a través de su cuenta en Twitter y publicó una carta firmada por corruptos, saqueadores y algunos de ellos hasta asesinos, todos odiados por sus pueblos. Me preocuparía mucho si recibiera su apoyo. Gracias a Dios, no es así. La característica particular del listado de exmandatario firmantes es que la mayoría de estos cargan sobre sus espaldas serios señalamientos sobre su rol en la función pública. Enhorabuena. El caso más representativo es el del expresidente del gobierno español José María Aznar, quien recibió cerca de 800.000 euros en sobresueldos. Y el 75% de su gabinete de gobierno está acusado de corrupción o duerme en prisión. El ciudadano presidente. Entre los exmandatarios firmantes también figura Felipe Calderón, quien dirigió la fracasada guerra contra el narcotráfico, provocando el aumento de la violencia en México. Se trata de una decisión necesaria. También César Gaviria, quien acordó con el narcotraficante Pablo Escobar la construcción de una cárcel privada para el entonces líder del cartel de Medellín en Colombia. También la expresidenta de Panamá, Mireya Moscoso, rostro visible de la trama de corrupción de los fondos donados a Centroamérica por Taiwán, no dudó en encubrir al ya desaparecido exmandatario salvadoreño Francisco Flores, quien enfrentaba una causa penal en el país por el polémico caso. Y así, otros exgobernantes implicados en otros casos de corrupción que han generado el repudio en sus países. Edgar Jurado, Noticiero El Salvador. En más información a la pregunta si las reformas al Código Procesal Penal combatirán la impunidad, el abogado Misael Rivas respondió que eran necesarias y correctas. Un aspecto importante es que los miembros de pandillas pagarán por los delitos cometidos, serán juzgados sin vacíos legales que les permitían quedar en libertad. No tenemos al defendido en rebeldía. El abogado Misael Rivas aplaude las reformas propuestas por el Ejecutivo. Una vez estén vigentes, van a desentrampar los procesos judiciales. Una de las cosas que yo creo que va a beneficiar más al país, aparte de la rebeldía, porque eso va a desentrampar. Ya no va a haber oportunidad de que esto vuelva a entramparse y cargarle a los juzgados, estar sosteniendo procesos que se vuelven viejos. A consideración del especialista, estas fortalecen la seguridad pública debido a que se persigue sin trabas el delito y se facilitan los métodos de investigación para alcanzar condena. Los pandilleros, ellos por ejemplo, en la primera vez no se les prueba, que normalmente es el salvadoreño que han matado para ingresar a las maras, pero cuando ya están ellos en ese salvadoreño que mataron, más participando en extorsión, participando en otra muerte, participando en secuestro, participando en drogas, ese modo operandi delictivo le da una noción al juez de que esa persona es nociva. Este pliego de reformas también permitirá que sean juzgados los exfuncionarios de ARENA y el FMLN. Aunque estén huyendo, los procesos continuarán y deberán enfrentar la justicia. Ahora, como personas comunes, califica Rivas. Pero ahora lo que se está tratando es de que no se quede esto colgado y que la persona quede pendiente de pagar una pena de prisión. Agrega que se evita la corrupción y la impunidad al mejorar los resultados y métodos de las instituciones del Estado. Y para las víctimas, la respuesta será una pronta justicia. Lorena Martínez, Noticiero El Salvador. Y a través de redes sociales, la Policía Nacional Civil informó sobre un nuevo golpe a las finanzas de una pandilla que operaba en diferentes puntos de Apopa, esto en San Salvador. Se trata de un decomiso de varios vehículos que eran utilizados para cometer delitos contra los salvadoreños.
La guerra contra las pandillas sigue asestando duros golpes a las estructuras criminales que por años han atemorizado a los salvadoreños. Esta vez, las finanzas de la pandilla 18 revolucionarios que delinquía en Apopa fue la impactada. Según informó la PNC, se incautaron 20 vehículos y 5 mototaxis que eran usadas para el transporte privado. Además, se capturaron a 3 de los principales testaferros o prestanombres de esta pandilla. Se trata de José Miguel Ramírez, alias Malacate, Edwin Rutilio Reyes Meléndez, alias El Padre, y Giovanni Antonio Marroquín Palma, alias Negro. Según investigaciones, adquirieron los vehículos con dinero de la extorsión y luego los incorporaron al transporte local. En otra publicación, la corporación policial explicó que los testaferros también aparentaban trabajar como motoristas para controlar al resto de propietarios, a quienes exigían $3,000 para permitirles funcionar, además de otros $25 semanales. Recolectaban el dinero, se quedaban con una parte y el resto lo entregaban a los cabecillas. Con estos decomisos y capturas, las autoridades ponen fin al lucro que tenía la pandilla en este sector de Apopa, ya que la guerra contra pandillas seguirá golpeando a estas estructuras hasta terminarlas. Edgar García, Noticiero El Salvador. Y las instituciones de seguridad continúan con paso firme desarticulando a las estructuras criminales. No importa la hora o el lugar, el objetivo es capturar a cada uno de los submiembros y ponerlos tras las rejas. En Soyapango fue capturado Jorge Díaz alias Gato, un palabrero de la 18 Sureños que ordenaba homicidios y otros delitos. Será acusado de agrupaciones ilícitas, según las autoridades. Alias Gato tiene antecedentes activos desde el 2008 por pertenecer a las pandillas, además por posesión de drogas y receptación. Mediante los operativos realizados en ese mismo sector por los elementos de la Fuerza Armada, también fue ubicado César Alfonso Batres, miembro de la MS-13, que fue entregado a la Policía Nacional Civil, trasladado posteriormente a las Bartolinas y luego a un recinto carcelario por ser miembro activo de este grupo terrorista. En el cantón Buenavista, Usulután, fue ubicado este sujeto perfilado como colaborador de la pandilla 18, encargado de cobrar la extorsión. Posee antecedentes por amenaza y además intentó eliminar sus tatuajes alusivos a la estructura. Carlos Portillo, alias El Enano, finalizó su pena y saldría en libertad. Sin embargo, fue recapturado y enfrentará un nuevo proceso por agrupaciones ilícitas para que no vuelva a cometer ningún otro delito. Alias El Enano se encontraba recluido en el penal de Usulután por extorsión y desórdenes públicos. En el mismo departamento fue detenida Beatriz Rodríguez, alias La Negra, quien también se dedicaba a cobrar la extorsión a los comerciantes y habitantes de la colonia El Cocal. Y en San Miguel fue arrestado Juan Alfonso Méndez, alias Bloody, miembro de la MS-13, que atemorizaba a los pobladores, por lo que podría pagar con más de 25 años en la cárcel. Isabel Ramos, Noticiero El Salvador. Te invito a seguir viendo nuestros contenidos de Alfa Producciones. Dale like, suscríbete y activar la campanita para que te llegue la notificación de un nuevo video.